Desafiante, sin duda. Bueno, el mensaje en cuestión, José Ramón Fernández, bueno, tiene que ver con esta frase. Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente. Ese fue el primer tweet. El segundo fue de Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, que dijo, aclarando las dudas, Morelia contra Tigres no lo transmite Televisa, lo transmite TV Azteca. No aclaró ahí en ese momento Emilio Azcárraga que lo iba a pasar Televisa, pero en el canal 5, que es el canal de menos cobertura de la principal televisora del país. Y luego hay un tercer tuit, José Ramón, que es el que manda Ricardo Salinas Pliego, que dice, este sí es un debate entre un grupito de tuiteros autoritarios y los ciudadanos libres de votar por lo que quieren ver, que es el tuit en respuesta a una gran cantidad de mensajes en las redes sociales criticando la posición de Televisión Azteca de no transmitir el debate. ¿Cómo ves, José Ramón Fernández, todo este panorama? Tú que escribiste otro tuit, hablando de la República del Twitter, este otro tuit citando a Jorge Valdano y diciendo que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, votemos pues por la democracia y veamos el debate. Tú lanzaste, José Ramón, este mensaje a las redes sociales. ¿Cómo ves todo lo que está pasando? Pues, mira, a mí me parece también que es un acto de reproche, de venganza, de enojo, de fastidio de parte de las televisoras. No es la Federación Mexicana de Fútbol, que quede bien claro, quien pone los horarios de los partidos de la liguilla. La Federación Mexicana de Fútbol, todos los que trabajan ahí son empleados de las televisoras. Desde María, Justino Compeán, todos son empleados. Ellos dicen, ¿qué horario quieres? Y la televisora dice, yo quiero tal horario. Y en la liguilla todos se tiran a los horarios triple A. 6 de la tarde, 8 de la noche, partidos nocturnos, entre semana y el fin de semana. Y por lo tanto, en el domingo cae un partido de vuelta, Morelia-Tigres, que no es un partido muy atractivo, ni mucho menos, no es un partido de equipos nacionales, pero es un partido de fútbol, por lo tanto, depende mucho, porque si Tigres gana 4-0, el partido ya no significa absolutamente nada en el partido de ida, y el partido de vuelta se jugaría Morelia. A mí me parece, como yo puse en el tuit, lo que dice Jorge Valdano, un hombre que es un filósofo del fútbol. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y hay que ver el debate, porque a final de cuentas, son los hombres que van a, o el hombre o la mujer que va a dirigir el país durante seis años, y el músculo del IFE no ha sido fuerte y duro y poderoso frente a la pretensión de las televisoras, o de la televisora en este caso, de decir, hago lo que quiero, como quiero, el momento que quiero y cuando quiero, aunque me multes, te pago el día que quiero, cuando quiero y como quiero. Estamos ya frente también a lo que es la discusión pública respecto a las responsabilidades de los concesionarios frente a la vida democrática, frente al interés general y todas las derivaciones que aquí ha comentado Jorge Cepeda. José Ramón, ¿qué piensas tú? Sí, yo te decía hace un momento algo de las multas, pero yo me refería a las multas que seguramente ha recibido la televisora previas por la cuestión de los spots. Pero bueno, yo pienso que aquí hay una gran provocación de la televisión hacia la política, hacia el problema de que los spots son gratuitos y el dinero se ha ido de las pantallas de televisión. A mí me parece que una cadena nacional sería muy importante porque demostraría quién manda y en manos de quién está la televisión. Gente que no tiene la capacidad ni la preparación política, académica y por supuesto la capacidad intelectual y la dignidad de la gente que ve la televisión y los contenidos, de comparar un partido de fútbol con un debate. El primer debate, gente que nosotros queremos saber qué van a decir, qué van a hacer y qué van a proponer. El partido de fútbol puede ser muy sencillo. Puedes mandar la señal a Monterrey para que la gente de Tigres lo vea y puedes mandar la señal a Morelia y simplemente mandas la señal del debate a todas las demás todos los demás canales de la televisora. Sin embargo, no lo quieren hacer porque es una provocación directa a las autoridades políticas en este momento justo del debate y de demostrar que no hay rating en el debate, que no les interesa el debate y que están enojados porque no ha habido dinero de las campañas políticas.